Oigan, y el que también tiene nueva novia es José María Torre. ¿De quién se trata? Escuche. Captamos a José María Torre con una nueva novia, aunque el actor ha aprendido de sus relaciones pasadas a no ventilar de más su vida privada, por lo que quiere guardar este noviazgo lo más que se pueda. Estoy contento y bueno, sabes que me gusta mantenerlo lo más privado posible y bueno, pues todavía ya después de todas las historias aquellas, ahora conservémoslo. Sí, por eso ya ahorita ya más bien trato de que sea para mí y y bueno, pues así lo quiero más. ¿Pero será que su nueva galana será la indicada para casarse y tener hijos? Todo como cuando tenga que llegar, llegará y ahora que bueno, siempre es como pensar en ya tener como tus hijos y darles como tu información y cuidarlos y que ellos te enseñen también muchas cosas. Creo que está en la lista de pues un 99% de gente, yo creo, ¿no? Esto es el mejor ejemplo de sí formar una familia en un futuro y obviamente pues creo que ese es la meta también del ser humano, ¿no? Formar una familia y hacer cachorros y todo este tema, ¿no? Y es que la familia Torres sigue creciendo, pues su hermana Andrea ya va por el segundo bebé. Ya va por el segundo, de hecho, sí. Muy bien, pues además le quedó muy bien Regina, está divina y bueno, pues muy contento ahí de que hay dos hermanas embarazadas ya en casa otra vez. Y bueno, pues ahí va creciendo la familia Torre. Más aún. Finalmente, y luego del supuesto secuestro de Irán Castillo, el actor se solidarizó con ella, pues hace tiempo secuestraron a uno de sus hermanos. Solamente ahí hablé con gente cercana a ella y bueno, ahí está bien, está recuperándose y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Nosotros nos hicimos una fortaleza con esta historia y bueno, pues somos 11 hijos y tiene que haber historias buenas, malas, regulares, peores y bueno, pues de eso se trata y la pasamos, lo pasamos rápido, gracias a Dios, y bueno, todos estamos muy bien. Y mi hermano también, que al final de cuentas la familia tiene una historia y obviamente el involucrado pues tiene otra, ¿no? Entonces logramos pasarlo rápido y bueno, todo pasó con bien. Pero uno tiene que estar alerta en una ciudad tan grande, una ciudad tan complicada y bueno, siempre checar a la hora que sales, quién está ahí afuera, espejear obviamente. Pues lo que hacemos todos, yo creo que es lo normal, ¿no? Informó Roy Ramírez. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.